significado y la literatura. Si hablamos de escritura, literatura y memoria vendrían a ser un poco sinónimos. Quería empezar citando una frase que alguien escribió con motivo de una de las presentaciones del libro de Kepa, los sentimientos encontrados, escribió el otro. Aquí está alguien que va de frente. Y en una entrevista posterior, a los pocos días, él dijo: antes de que otros hablen de mí, prefiero hacerlo yo mismo. Destaco estas dos frases porque creo que puede aplicarse perfectamente a los dos autores que están aquí. La primera frase se aplica a los dos, aquí hay alguien que va de frente, arrasando. Y la segunda, podrían haberla dicho los dos, estamos ante dos escritores valientes, pero valientes en el sentido más clásico del término, nada de medias tintas, nada de medias calientes, nada de caricias. Kepa y Pilar, en Kepa, te dan una bofetada con toda la mano abierta y luego ya te consuelas. El del libro de Vila Salamanca, El olvido de tesoros imposibles, calentito, calentito, recién salido del horno. Yo diría que es un libro en carne viva, una operación a corazón abierto, a memoria abierta, donde intenta extirparse lo malo, intenta sanear y es posible que con el tratamiento se cure la vida. Y en el de Kepa podríamos decir otro tanto, en otro aspecto, el de Kepa son memorias de un poeta metido a editor y también hay una herida que hay que curar, hay que sanear para hacer lo que siempre ha hecho, pero lo que seguramente ahora quiere hacer más a conciencia, que es ser poeta, ser escritor por encima de todo. Y si no, que me corrijan, porque diarios son las... diario en el sentido más clásico del término, y en un sentido, y un diario en los que en España no se hace nunca, es lo que ha hecho Rafa Murúa, Los sentimientos encontrados, la segunda parte de un libro, del 2005 a 2007, profundiza más en su trayectoria vital y profesional, aparte de las menciones a la editorial Basaray, que cerró en 2011. Técnicamente en el 2012. La primera parte era Los pasos inciertos. Ahí había, yo creo, más dolor. Creo que Kepa ha ido suavizando la historia. Y en estas páginas nos encontramos a Kepa más cercano, más... a que se cuela ya más en el línea de sus poemarios. Me gustaría empezar, y luego ya que ellos hacen lo que quieran, bueno, primero me gustaría que Kepa en 4 minutos y Pilar o en 3 o 2 dijeran exactamente qué es su libro y luego ya empezamos el diálogo. Muy bien. Como pues, somos unas señoras, se la palabra a Kepa. Ah, muchas gracias. Buenos días, es un placer estar con ustedes en la Feria del Libro Valladolid. Los sentimientos encontrados es un libro de sentimientos, de un editor y también de un poeta, como no, de un hombre que con 10 años menos que se enfrenta a la trastienda del mundo editorial y literario. Aparecen las dificultades del mundo de la edición, los insabores en las relaciones con los autores, los viajes, los congresos, pero como no, hay muchas interrogantes, porque entre medios se dirime una dualidad o una lenta esquizofrenia que en mi conciencia siempre ha aparecido, que es la lucha entre el editor y el escritor o el poeta en el pasado. Entre medio, como una persona viva, tienes que analizar también el contexto, y en el contexto se incluye la crisis económica, se incluye también referencias de la política, especialmente la política vasca, todavía existía el mundo de la violencia terrorista, y como no, el ámbito más personal, el ámbito de la familia. He intentado ser muy prudente, he intentado ser, si se puede, muy educado y muy respetuoso, pero es verdad que la vida se te mete por medio, porque este es un libro de memoria diferente. Como ha dicho Charo, bueno, generalmente los editores y los poetas, que son editores o editores, que también eran poetas, cuando hablan del mundo de sus memorias, cuando hablan de su mundo, como Carlos Barral, etc., ellos escriben siempre a todo pasado. Y yo no. Yo lo hago en el momento. Los escribía a primera hora de la mañana, a las 5 de la mañana, cuando iba a la editorial Basaray a trabajar, o en la última hora de la noche cuando salía. Y ahí lo escribo en caliente. Nunca pensé que pudieran ser publicados. Más tarde, cuando me di cuenta que ahí había una fuerza narrativa, porque funcionan como una novela, pensé que tenía un problema añadido, que era cambiar muchas cosas o no cambiar nada. Finalmente opté por la decisión de no cambiar ninguna coma. Eso me ha traído cosas agradables y otro tipo de cosas más desagradables que prefiero omitir. Pero en realidad la gran pregunta de ese libro es ¿qué puedo hacer como escritor y como hombre para ser feliz mientras me mantengo en el oficio de vivir, que es, como decía Pavese, el oficio de la escritura? Pilar. Se supone que yo tengo que decir lo que siento por un hijo. Mirad vosotros qué tontada.
Pues mi libro es una especie de graffiti. Humildemente lo describo así, porque los grafitis en muy pocas palabras condensan una gran cantidad de sentimientos. Es una autobiografía un poco especial, porque aunque sigue un cronos, sin embargo se salta y se deja fuera del tintero todo lo que de mi infancia y la primera juventud no me apetecía recordar. Que por cierto, eran muchas cosas. Entonces, los capítulos simplemente constituyen una especie de anuncio luminoso sobre qué fue en esos años lo que causó en mí más impacto, con una sola y exclusiva intención: salir por piernas lo antes posible de este tipo de memoria y de este tipo de recuerdos o de este tipo de olvidos, para poder enfrentarme a la última etapa o la penúltima etapa, quién sabe, sin tener que recurrir siempre a ellos. Yo creo que en el fondo para mí, en eso está el quid de la cuestión. Dar carpetazo a un montón de historias para que no volvieran a seguir interfiriendo en las que me tengo que inventar. Ni que decir tiene que son verdad, o al menos tienen esa cantidad de verdad que uno puede encontrar en la memoria personal. Pero sin embargo están cortadas a mi aire. Como era difícil encontrar una sola voz para narrar los momentos de entusiasmo, los momentos de indignación o los momentos de cabreo, pues yo utilizaba una voz, independientemente de que fuera la misma autora, para narrar según qué episodios. Y eso en cuanto a la forma. Se escribió en el momento oportuno, cuando decidí marcharme de aquí hace unos cuantos años a vivir fuera, y dije, bueno, pues vamos a dejar el equipaje bien cerrado para empezar de cero en otro lugar. Y en eso consiste la novela. Bueno, a grandes rasgos. Me gustaría empezar citando a un autor al que tuve la ocasión de leer y lo entrevistaba hace muy pocos días, que es un autor bastante desconocido, Juan Luis Conde, que ha escrito un espléndido libro que les recomiendo, El amigo de Thomas Mann, que es un pedazo de libro. Y en la entrevista me dio un titular de estos maravillosos que siempre nos gustan los periodistas, que era: soy uno de los que ven la literatura como un ajuste de cuentas a diestro o a siniestro. Para los dos, me temo lo que van a contestar, pero sean bien sinceros. ¿Cuánto de ajuste de cuentas hay en...? Bueno, voy a responder yo. En principio yo pensaba que no existía ningún ajuste de cuentas, más que nada un cerrar círculos. Pero sí es verdad que en un momento dado se incluyen algunas referencias personales y profesionales que muchas veces no se cuentan. Entonces muchas veces es la mirada que uno puede tener sobre esos asuntos y esas rencillas, ¿no? La verdad, o quizá la mentira, o las luces y las sombras de toda persona. Lo que sí es verdad es que, en mi caso, si hablo de los sentimientos encontrados, yo creo que hay un ajuste de cuentas conmigo mismo. El peor parado de todos hago yo. Entonces, eso me ha dado un peso muy tranquilo. Al principio me movió mucho, me removió la conciencia, pero luego finalmente me ha dado un pozo de humildad para poder enfrentarme delante del lector con esa especie de ajuste de cuentas. No hay venganza, no hay, como se puede decir, tampoco acritud, pero sí es verdad que hay una realidad cruda que muchas veces no se cuenta. Me gustaría pensar que funciona como una novela, y en cambio, en todas las novelas, los protagonistas secundarios son muy importantes. Y es verdad que aquí también los personajes secundarios, que son personajes o que son gente con nombres y apellidos del mundo de la profesión, sí que son importantes. Pero en realidad el gran protagonista de estas memorias, de un modo inconsciente, soy yo. Por eso el único ajuste de cuentas puede ser conmigo. Pues yo reconozco que también la protagonista soy yo, para que no nos vamos a engañar. Pero sin muchas ganas de aparentar ser lo que no soy. Es decir, lo que hay ahí, más o menos, es lo que se pueden encontrar ustedes delante. Pero debo de reconocer humildemente que no he pensado en los que fueran a leerlos. En realidad... No, fueron a leerlos, no. Un ajuste de cuentas tuyo con... No, mira, no. La verdad es que lo de los ajustes de cuentas, yo no tengo como mucho tiempo para semejante historia. Y en todo caso, los que tenían que haber ajustado cuentas conmigo eran otros. Para mí, el tema es lo que es, a saber, un punto final de una tarea que se comenzó un día, la tarea de...